¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? Bien, ¿eh? Pues esto es espectacular, brutal, brillante, inconmensurable y me cago en la puta. Una pasada de estas de arriba abajo de la cosa de la cosa. 14 segundos de vídeo y todavía no he dicho nada. No he dicho dónde estoy, aunque parece bastante... ¡Ay! Aunque parece bastante evidente. Estoy en el mar, estoy en la caleta de Famara. Ojo, ojo, ojo. Ojo, cuidado la que se avecina y la que hay por aquí. Por ahí está la Graciosa. He estado haciendo la travesía esta de 2,6 kilómetros desde Lanzarote hasta la Graciosa. Esto ha sido esta mañana, bueno, este mediodía. Menos de una horita, muy bien, me lo he pasado muy bien. Y era hora de hacer una carrera disfrutando, porque, hostia, ahora llevaba un park entre el Ultraman y Cavalls del Vent, madre mía. Entonces, todo esto de aquí es el risco. Por ahí arriba está el mirador del río, no sé muy bien, y ahí hacia el fondo está la Santa. Entonces esto es... Ya lo haré, ya. Esto es una de las pasadas de poder estar alojado en la Santa, entrenando para el Half Ironman y todo esto, que es que a 5 o 10 kilómetros, en coche, en bici, corriendo, como haga falta, tienes justamente esto, la caleta de Famara. Ahora son más o menos, deben ser las 6 y pico de la tarde, y luego ya pondré un plano... Aquí cuando anochece, cuando cae un poco el sol, madre mía, los planos son increíbles, no, increíbles es poco. Entonces, qué pasada. Espere, que nos vamos abajo. Aquí tengo mi tabla de surf. Como verás, es una tabla grande, que parece más de paddle surf que de surf. Bueno, esto es porque estoy aprendiendo. Los que me conocéis desde hace un año, cuando me abrí el canal, mes de enero, el principal, youtube.com/valentinsanjuan, diréis, coño, ha pasado casi un año y aún vas con la misma mierda de tabla. Bueno, esto es porque he trabajado mucho y he tenido poco tiempo de hacer surf, pero me pongo como deberes primordiales este año y luego no valen excusas. Ah, sí, que dijiste que lo harías, no lo hiciste, a la mierda. Este año voy a hacer surf, no a lo pro, evidentemente, pero qué coño, es una cosa que me hace mucha ilusión, que tengo muchas ganas de hacer. Así que, por mis cojones, que este año aprendo a hacer surf de puta madre. Cuando vaya ahí a Hawái al mundial de Ultraman, también voy a hacer un poco de surf. Aquí en Famara yo creo que es el mejor lugar del mundo para aprender. Y ya está. Queda dicho ante ustedes, señores, que este año toca aprender a hacer surf. Y si no aprendo, venís un día y me caneáis fuerte. Así que...